Vamos. Entrenamiento de piernas, vas a preparar búlgara. Cuando estés sentado, sentadillas con barra, sumo squat. Finish. Fácil. 5. Calientas. 8. Las señoras que están comenzando pueden hacer esta sentadilla. Vamos. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Eso. Aquí vas a venir para hacer las búlgaras. Acá. Si no quieres hacer las búlgaras porque tienes problemas de rodilla o algún tipo de problema, simplemente puedes poner tus pies elevados en algo pequeño y bajas. No puedes, no importa, acá estable. Y aquí, suavecito, ¿ves? Con calma. Lo que pasa es que las búlgaras es un poco más exigente a nivel de pierna individual. Vamos a hacer otra acá. Libre. Seguimos calentando. Abro la pierna, no la tengo acá, la abro a su lado. Contraigo la pared abdominal y para enfocarme aquí. 2. Cuando subas, no bloquees la rodilla, déjese flexionada. 6. 7. 8. 9. 10. Eso. 3. 2. Aquí. Pa. 1. 2. entre pierna y pierna de 15 a 30 segundos
a un minuto entre ellas dependiendo de tu fuerza. Dios mío. Inhala. Exhala, párate por si te pueden encalambrar las piernas. Tres. Dos. Uno. Vamos pues. Eso es. Llevo de frente. Atrás. Respiro. Y vamos. Con calma. Cinco, siempre te cuesta una pierna más que otra. Seis. Básico, trata de no meterte 5 máximo, 5 más ejercicio. No tienes que hacer todo el gimnasio, ni hacer 2 o 3 horas porque no vas a competir con nadie. Es demasiado tiempo. Vamos, la otra pierna. Yo estoy descansando 30 segundos. Tú descansas un minuto, 2, minuto y medio. Si quieres descansar más, pues que... Thank you.
6, 6, 7, 8, 10, 10. Veo esta lista esa. Dios mío. Cerramos. Voy a hacer de 3 a 4 sets. La locura. Va a ser esta vez. Antes que ya termine. Ok. Vamos. Tercera. Seis. Abriendo la cuerda. Muevo aquí.
abres un poquito y bajas con calma. Dos. ¿Viste el segundo que me quedó abajo? Tres. Empuja con todo hacia arriba. Cuatro. Cinco. Dios mío. Seis. Siete. Ocho. Vamos pues. La locura. Vamos, vamos, vamos. Enfócate en ti. Ahora. Última. Cuarta mía. Subo. Para que allí tiene un banco adelante. Primero para tener la medida. Y segundo para darle profundidad. ¿Ok? Al ejecutar el ejercicio tenemos una buena profundidad. Ya sabes que esto lo puedes hacer en casa. Tienes una silla y vas a buscar una silla que la parte de abajo no tenga nada. Lo puedes hacer solo con tobilleras o puedes involucrarle un poco más de fuerza, un poco más resistencia, colocando las ligas por debajo. ¿Sí? Entonces yo voy a colocar. Ya. Me va a colocar las ligas de agarre, el agarre primero. Ya va. Cada loco tiene su loca. Colocamos el agarre primero para por encima le puedas colocar. El agarre son tobilleras de agarre. ¿Ok? Y vas a engancharla las dos en la misma liga. O sea, unes los aros de las ligas y metes el gancho en las dos. No es separado, no es individual. Y nos vamos a colocar peso.
Voy a colocarme 30 por pierna, más el peso que cargo acá, son 50. 50 acá, más 30. Son 80. ¿Ok? Te sientas bien atrás, pones los pies en flex y te automatas tu sobra. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Deja arriba y baja lento. 6. 7. Lento. 8. 9. 10. Enciendo. 1. 2. 3. 4. 5. ¡Ah! Ya va, que a mí me gusta bien, bien a morir. Mientras más adelante de allí, más tensión vas a sentir de la liga y sientes que te jalan las piernas hacia atrás. Entonces, los tiempos de descanso acá se los metemos más cortos, de 5 segundos. Y ahora. Dejo arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, Dios mío, 9, 10, muy bien, pero vamos, con toda tu fuerza, con tu alma, vamos, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ay, 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 8, 9, 10, 3, vamos por la última, 2, 1, 2, 3, 4, Dios mío, 5, 6, 7,
1, 2, 3, 4, 5. ¡Ah! No. Me tiembla todo. Lo siento. En mi ser. ¿Ya está igual 3? ¿Ah? ¿Ya está igual 3? No, esa es igual 4. Exoneré porque es la más difícil. Agüita, 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 agüita. La mayoría de las chicas no tienen la barra. La mayoría de las chicas no tiene la barra. O la pones acá. Mira, montar los talones en algo o simplemente abajo. ¿Sí? Aquí y va. Vas a hacer de esta de 10 a 12 sets. Luego abres las piernas, colocas las mancuernas acá y hacemos sumo. Abierto. ¿Sí? Trata de que cuando hagas sumo, llevar las rodillas hacia afuera. Para mis señoras que me siguen muchísimo, muchas señoras, vas a agarrar un banco o una silla y puedes hacerlo aquí, en un banco o una silla. Te agarras de algo. Te sientas, no con las piernas aquí atrás, esto nunca, aquí, mira mi pierna como está en posición de L, o te agarras o agarras un peso acá, y no vas a subir así, no vas a subir hacia adelante, no, vas a subir arriba, 1, 2, 3, 4. Esto sería para mis señoras. 5, 6. ¿Ok? Y el sumo igual. Tocas y subes. Tocas y subes. Pero esta vez las piernas van abiertas. Así que por favor, ni se les ocurra decirme que estoy gorda, que estoy así, que estoy asado. Porque tengo no sé cuántos hijos, porque me duele la rodilla, porque aguantarlas lo más que puedas. Abrimos.
Hidrátate. Yo le estoy involucrando isquiotibiales porque lo hago los viernes. A ver si lo tocamos dos veces a la semana. Oh.
queda una. Se acabó. Descanso. Mira, aquí el reloj se me suda. Vamos, vamos. Tres.
¡Claro que sí!